¿Cómo habíamos esperado poder venir hoy a la firma de este contrato, en el cual hemos venido insistiendo desde hace muchos años? Era que no nos podíamos perder el venir a acompañarnos. Lo hacemos en la compañía de la señora gobernadora del departamento, doña López, el exgobernador, que nos ha estado acompañando hoy y ayer todo el día, doctor Fabián Castillo, representante a la Cámara, alcalde del municipio, doctor Edgardo de Jesús Pérez, su señora Karina, muy complacidos de estar hoy aquí, doctor Carlos García, director general de Invías, de Costa, todo lo que hicimos, todos los esfuerzos, todas las peleas con Hacienda, para poder estar hoy aquí firmando este contrato. También invitamos a la directora general de la ANLA, la doctora Claudia Victoria González, porque queremos que después de la firma del contrato podamos hacer, óyeme bien, Mello, una vez que firmemos el contrato, podamos hacer una reunión para precisar cuándo vamos a tener la licencia ambiental. ¿Qué está haciendo falta? ¿Dónde se cometieron los errores en quienes entregaron la documentación? Porque tanto hemos hecho para lograr estar hoy aquí, no va a ser la licencia la que nos detenga al inicio de esta obra. Y por supuesto, a quienes ganaron el contrato, a la firma MECO, doctor Carlos Cerdas, también quisiéramos escucharlo en la tarde de hoy. Bueno, todos ustedes, qué bueno, por fin, 170 mil millones de pesos va a costar esta inversión, financiada en su totalidad por el gobierno nacional a través del INVÍAS, del ministerio. Es la última de las grandes obras que se van a contratar en lo que resta de este gobierno. Qué bueno, 6 kilómetros de doble calzada, ¿cómo va a impactar esto? Yo diría que toda la conectividad nacional, pero también cómo van a mejorar la movilidad de Ciénaga. Logramos también poner en marcha 2 proyectos por 400 viviendas, señor alcalde, en las cuales se van a reubicar muchas de las familias que se van a ver afectadas por la construcción de la doble vía. Y es que las inversiones que se han promovido en Ciénaga son muy importantes, y no solo esta, el contrato más grande que se ha hecho y que se hará en Ciénaga en muchísimos años. También hemos venido trayendo recursos para el acueducto. Desde cuando yo era ministro, a través del plan departamental, les hemos venido inyectando dinero, 10 mil millones de pesos. Y ahora, pues también llega los 2 proyectos de vivienda gratuita, Ana Belén y Laura Carolina, 400 casas gratis que se van a construir en el municipio de Ciénaga a partir de este semestre. ¿Cómo va a generar esto de mano de obra, de empleo, de satisfacciones sociales? Venimos también hoy de Aracataca. Arranca la segunda fase del proyecto de conexiones intradomiciliarias. 600 familias en Aracataca se van a beneficiar también de estas obras. ¿Quién lo creyera? Colombianos que hoy en sus propias residencias carecen del servicio de inodoro, de ducha, de lavadero, de lavamanos, de lavaplatos. Qué importante que podamos disponer de nuevos recursos para seguir ampliando este programa. Donde más va a tener fuerza, como lo tuvo el de acueductos rurales, va a ser también aquí en el Magdalena. Y quiero felicitar a la señora gobernadora. 9 proyectos para vivienda gratis en la primera etapa. 2 más que ya fueron habilitados. Y aspiramos que lleguen 10 más antes de que se cierre la convocatoria. Con eso vamos a batir todos los récords a partir de este semestre en materia de construcción de vivienda gratuita.
para la gente más vulnerable del Magdalena. Y también hoy terminamos de cumplir todos los compromisos que yo vine y contraje una vez me posesioné como vicepresidente. Ya entregamos la carretera Mamatoco-Minca, ¿cómo quedó de bien? Y invitamos al señor presidente a que la inaugurara hace pocos días. ¿Cómo va de bien la construcción de la carretera de Salamina a Fundación? ¿Cómo avanza también la vía de la prosperidad? Hoy, a través de este contrato, terminamos todo lo que es obra pública en Invías. Habrán visto también los avances del aeropuerto de Santa Marta, que ya van un 40%, más de 120 mil millones de pesos. Y hemos renegociado con los actuales concesionarios de Ruta del Sol 3 para que avancen mucho más rápido. Nos van a entregar el próximo mes los primeros 80 kilómetros de una obra que estuvo parada durante 5 años. Y aquí sí que esto importa en el Magdalena, porque muy pronto necesitamos que nos avancen en la carretera de Plato a Bosconia y de Fundación a la Ye de Ciénaga, para que empate también con la obra cuyo contrato hoy se firma. El próximo trimestre estarán todas las obras terminadas, así me lo dijo el concesionario de la Transversal Américas, la bodega La Gloria. Qué importante que nos puedan cumplir. Y finalmente estuvimos haciendo visita de obra al nuevo puente Pumarejo, que tan favorablemente va a afectar al Magdalena. También va muy bien. Y el compromiso del concesionario de la ruta de Santa Marta a Barranquilla es que en febrero, ya despejados los temas ambientales, podemos estar firmando el contrato para la doble calzada Santa Marta a Barranquilla a todo lo largo del tramo. Era que qué bueno, le llegó la hora al Magdalena, le llegó la hora a Ciénaga. Y como no puedo dejar de mencionarlo, aquí estaremos el próximo martes con el presidente, con todo el gabinete. Hemos escogido a Ciénaga como el sitio en el cual se cierre, de parte de nuestra organización política, el actual proceso de referéndum. Estaremos en Barranquilla a las 4:30 y este será el último evento nacional de cambio radical en Ciénaga, en la compañía de todos ustedes. Próximo martes. No nos vayan a fallar. Nos vamos a venir todos a cerrar la campaña a Ciénaga Magdalena. Mil gracias.